A pesar de la oposición demócrata en la Comisión Judicial del Senado, esta nominación en este momento no es habitual, no es normal y está por debajo de la dignidad de esta comisión. El republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur, quien lidera el panel, avanzará en el proceso de confirmación a la Corte Suprema de Justicia de la jueza Amy Coney Barrett tras anunciar que se votará el próximo 22 de octubre para decidir el futuro de su nominación, que se espera habrá paso a la fase final en pleno del Senado. Y esto es historia amigos, esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que nominamos a una mujer que es abiertamente provida y abraza su fe sin disculparse, y ella va a ir a la corte. La tensión generada por la nominación de Barrett a semanas de la elección presidencial del 3 de noviembre y su casi segura confirmación antes de esta puede tener consecuencias que podrían afectar el balance del máximo tribunal, indicó a la voz de América Adam White, profesor adjunto de la Facultad de Derecho Anthony Escalía. La aparente hipocresía de los republicanos en los temas de elecciones y confirmaciones ciertamente va a exacerbar la tensión en torno a esto y me preocupa que ayude a motivar aún más a los demócratas quienes están pidiendo una acción realmente radical y peligrosa que es ampliar la Corte Suprema y crear escaños adicionales simplemente por el bien de un nuevo presidente. Joe Biden aún no responde con firmeza si esta es su intención, pero en su última declaración pública indicó que presentaría su posición antes de las elecciones esto mientras Amy Coney Barrett se prepara para reemplazar a la jueza Ruth Bader Ginsburg. Celia Mendoza, voz de América.